Buenas gente y bienvenidos a una nueva serie en el canal. Vamos a comenzar una aventura en Slime Rancher, el juego de criar slimes. Vamos a comenzar una nueva partida. Vamos a llamarle serie. Sin más, selecciona un icono para guardar. A ver, algo chulo. Como la cara de empanao que le he visto aquí. Ah, no, este. El zorro, pero en gato. Selecciona modo de juego, aventura. Casual, acelerado. Vive una vida de ranchero de slimes. A tu paso, casual. Acelerado. Nada, modo aventura. Esto es como... está rara la dificultad, ¿eh? Esto es una versión relajada, sería lo que sería fácil, ¿no? Aventura sería como el modo normal. O sea, que vamos a explorar, pero también va a haber peligros. Y esto ya es un contrarreloj que me suda la polla, vale. Quiero lo normal. Modo aventura. Vamos allá. Tengo como 11 horas o así de juego, pero igual estamos hablando de hace 3 o 4 años. A 1000 años luz de distancia de la Tierra, en un planeta conocido como la lejana pradera, Beatrix Laviou da inicio a su primer día como ranchero de slimes. Menuda mierda de nombre. Francés aún por encima. Madre de Dios. A moverse. Vale, WASD para moverse hacia adelante, atrás y a los lados. Barra espaciadora para brincar, mayúsculas para sprintar. Vale. Tu backpack puede vacaspirar cosas y guardarlas en el tanque. Ratón derecho para... Por ejemplo, tenemos aquí zanahorias. Vamos a absorberlas. Adquiriste comida deliciosa. La comida, como la fruta, verduras o pollo, se usa para alimentar slimes. Intenta disparar comida a un slime rosa. Esos comen cualquier cosa. Vale, y básicamente, cuando los slimes comen, hacen plorts. Enfílate al mercado de plorts para liquidar tus plorts. Básicamente, el juego se va de criar slimes y vender su caca. Vale, en plan, tenemos que alimentarlos, tenemos que capturarlos, criarlos, alimentarlos y negociar con su mierda. Muy, muy resumidamente, vale. Pero está bastante chulo. Está bastante chulo. ¿Qué pasa? ¿No quieres comer, cabrón? Bueno, pues ya buscaremos. Venga, que este todavía no ha comido. Pero serás hijo de puta. Pasan de mí, ¿eh? Bueno, me da igual. Vale, pues luego venimos aquí con las cacas. Y ganamos dinerito. El mercado de plort te otorga New Box a cambio de los plorts que has ganado con esfuerzo. Dispáralo para conseguir la pasta. ¿Veis todas las mierdecillas estas? Pues cada una es una caca de una raza de slimes. Hay un montón de razas de slimes que iremos descubriendo. E incluso luego podremos cruzarlo. Podemos cruzar varias razas, o sea, dos razas para hacer una raza que, digamos, consiga... Cague, dos tipos de cacas, es muy viciante. Y el mercado es algo que va cambiando con el tiempo. Es decir, si ahora yo empiezo a traer mucha caca rosa, que es del slime básico, pues va a bajar el precio y otros van a subir. Y esto va a estar en constante cambio, ¿no? Según yo vaya vendiendo y demás. Pulsa E para activar. Vale, la Slimepedia. Básicamente aquí en el mercado de Plort... Bueno, esto es como... Para ir descubriendo, hay cosas que todavía no hemos visto, como el corral. Los corrales serán donde podamos guardar a nuestros slimes, donde los podremos criar. Luego tenemos gallineros para criar pollos, jardines para plantar nuestras propias comidas. Podemos plantar zanahorias, podemos conseguir fruta, todo esto para alimentar a los slimes. O sea, hay un montón
distintos edificios y distintas zonas en el mapa. Lo iremos viendo poco a poco, insisto. Ahora hay como un pequeño territorio, una granja. Por ejemplo, aquí tenemos una. Vamos a coger algunos slimes rosas de estos y los vemos. Los slimes son la clave de tu éxito. Dispara slimes a través de la barrera del corral hacia el corral en el rancho. Vale, ahí está. Vaca, aspiraste un slime. ¡Bien! Esto cubre los puntos básicos. Has aprendido lo esencial. Ahora es el momento de salir a explorar. Recuerda, la mejor manera de convertirte en un ranchero profesional es experimentar. El que no arriesga, no gana. Y ya está. No me van a decir mucho más. Vale, entonces, en los corrales yo puedo hacerle varias mejoras. Por ejemplo, muros más altos. Si ahora yo empiezo a masificar esto de slimes, van a empezar a amontonarse unos encima de otros y van a escapar. ¿Qué pasa? Si yo pongo muros más altos, ya les dificulta escapar. Caja de música para que estén más tranquilos. Igual con estos no lo vais a ver, pero hay otras razas de slimes que se ponen más nerviosos, son más inquietos, están más activos. Una red de aire, bueno, pues ya nos dice, un techo, ¿no? Entonces, aunque salten, no son capaces de escapar. Un escudo solar, porque hay ciertos slimes que solo pueden estar vivos de noche, digamos que la luz solar les hace daño. Recolector de plort, esto hace que cuando caguen automáticamente lo recolecte. Autoalimentador, le metemos la comida y se la va soltando. Sí, y ya si hacemos estas dos, pues ya es un win-win, pero ¿qué pasa? Que estamos algo cortos de pasta y luego estaría demoler parcela, ¿vale? Que me cobran dineros por demoler la parcela. Por lo de pronto, yo diría de capturar a estos slimes que hay por aquí cerca. Vale, estos comen de todo, pero luego hay otras razas de slimes que pues comerán... Los habrá que coman pollos, los habrá que coman fruta, los habrá que coman legumbres, o sea, las zanahorias y no me acuerdo qué más había, la verdad. Es que estamos hablando de hace 4 años. Vale, esto me pide 1795, estoy un poquito lejos de poder pagar esa cantidad, ¿vale? Pero bueno, arrecife seco, un piso marino cubierto de corral que se baña con un sol dorado. Vale, digamos que esta es la primera zona. Hola Beatrix, el nombre es Hobson Twillinger, ranchero, explorador y el antiguo propietario de este rancho que ahora llamas tuyo. Es un placer conocerte. Fui ranchero por más años de los que puedo recordar, pero sentía que tenía una última aventura en mí. Así que me he puesto en camino para encontrar eso mismo. Pero antes de irme, daré una última ronda en esta tierra que amo. Así que mantén estos mirones abiertos buscando notas como esta. Si quieres saber lo que este viejo tiene que decir de vez en cuando. Hablamos luego. H. Vale, pues serán como ciertos consejos. Mira, por lo de pronto, vamos a capturar a todos estos slimes. Vale, hemos capturado 11. Voy a pillar también todo esto. Mirad, pogo fruta. Y ¿qué más hay por aquí? Zanahorias. Y aquí más zanahorias. Vale, ya hemos conseguido comida y slimes. De hecho, ahí hay más pogo fruta. Vamos a pillarla. Todo esto se irá regenerando. Se irá... ven aquí. Creo que el máximo son 15 o 20. Creo recordar. Espera, 15. 20. Van a ser 20. Mierda. ¿Dónde está ese? Era un slime dorado. Vale, ahí está. Tenemos al máximo. Vamos a pillar también al máximo de zanahorias y así esta mierda. Mira, polluelos también. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Ahí estamos. Por lo pronto, tenemos slimes y vamos a tener plorts. Mira, aquí han cagado ya. Pues nada, nos vamos a base.
Van a ser demasiados para la celda, para la pequeña celda esta, pero bueno. Lo vais a ver ahora. Se van a acumular demasiados. Vamos a tirarles zanahorias. Vale, vamos a pillar todos los plorts que podamos. Ahí he tirado uno fuera. Vale, tengo 20 plorts rosas. Ahora vais a ver cómo el precio se va un poquito a pique. Porque ahora mismo está a 12. Tenemos 514. De hecho, podríamos activar... ¿qué? ¿Qué podríamos? El recolector de plort. Podría ser una buena... o el autoalimentador. O incluso... espérate, montar muros para tener más tipos. Que creo que me va a salir... correcto. Vale, de hecho voy a montar otros dos corrales. O espera, ¿y si montamos un jardín? Vale, ahí está, voy a montar otro para estas historias y un jardín. Dispara una fruta o vegetal en el depositante para empezar a criar más de este tipo. Y casualmente tengo poco fruta. Ah, mierda, es aquí, perdón. Vale, ahí está. Gallina. Vale, ¿qué podemos mejorarle a esto? Tierra nutriente. Vale, irrigador. Vale, slime asustado. Vale, me gusta. Tú, pillín. Vamos a pillar ahí los plorts. Y, vale, habría que pillar... les voy a echar comida a estos. Y voy a vender estos plorts. Y nos vamos de exploración. De acuerdo. ¿Por qué? Porque 12 está bien. 12 por caquita. Pero si nos podemos hacer con otros slimes, pues mucho mejor. Intercambio de pradera fuera de línea. Vale, esto para más adelante. Creo que eran... creo recordar que eran como unas misiones o así. Vale, estos deben de ser los nocturnos. Porque acaban de salir de noche y antes no estaban. Y he pasado por aquí igualmente. Así que nada, vamos a explorar la zona. A ver cómo... primeramente, para que yo recuerde cómo va la historia esta. ¡Oh! Vale. Se han cruzado. Correcto. Mira, vamos a pillar el slime, los slime roca. Vamos a pillar unos cuantos slime roca. ¿Qué es esto? Este sistema de cuevas completo estaba sellado a causa de un derrumbe cuando la descubrí por primera vez. Tal vez es por eso que los amiguitos que viven más adelante son gruñones, no han comido nada en mucho tiempo. De cualquier manera, no dejes que la tan esperada comida salga de tu propio cuarto trasero. Trae algo de comida para calmarlos.
Vale. Lo pillo. Hay que traer comida para pasar por aquí. Bien, aquí lo que habéis visto con este slime, esto será básicamente, si un slime come la caca de otro slime, de otra raza, pues hace una mezcla rara. Sí, ese es complicado. Mapa de la lejana pradera. Vale, aquí tenemos el mapa. Aquí estoy yo. Entiendo que la granja es esto. O esto. Ahora ya estoy perdido. Pero bueno, no parece un mapa muy grande así de primeras, pero os puedo asegurar que se las trae. Slime fósforo. Nada, vamos a pillar los terrestres y vamos haciendo alguna historia. Mira la de fruta que hay aquí. Vamos de hecho a darles poco fruta aquí a los muchachos. Vale, ahí está. Estamos limitados también, sobre todo ahora mismo, por precisamente esto. No puedo llevar muchas historias, ¿no? Solo cuatro cosas distintas. Y entre los plorts ya me ocupan 3 de 4. Y los slime roca, que es lo único que podría capturar ahora mismo. Mira. Uno, otro. A ver si pillamos unos cuantos. Tenía un fantástico árbol grande como este cerca del lindero de mi propiedad allá en la tierra. Estaba ahí desde antes de que cualquiera pudiera recordar. Sobrevivió todo tipo de cambios a su alrededor y luego un día comencé a notar que estaba muriendo. No era nada fuera de lo natural, era su tiempo, seguramente. Y luego me di cuenta de que si yo no hacía algo, terminaría como ese árbol. Pasaría toda mi vida en el mismo lugar. No iba a permitir que eso pasara, así que compré pasaje a la lejana pradera, al día siguiente. Increíble historia de superación. Pero eso, vamos a hacernos con slime roca. La vaina del tesoro está cerrada. Vale, estas historias son como coleccionables que hay por el mapa. Dieta todo, por ejemplo este, fruta y carne. Slime, carnes y rancheros. Vale, es verdad, los podía capturar y mandar a tomar por culo. Vale, estos básicamente son el peligro que nos podemos encontrar aquí. Creo que era si tomaban demasiada. Si tomaban demasiadas cacas de otras especies. Me suena. O sea, hablo de memoria, por supuesto. Vale, por ejemplo, si tenemos a uno ahí que ya está cruzado y... Mira, este, por ejemplo, ya se ha cruzado, ¿no? Y aquí creo que me faltaban mejoras también. Buah, es que ya no me acuerdo de nada, tío. A estos me parece que le había que dar. Había que traerle cosas. Espera, carne, pero tenemos pollos aquí, ¿no? O mucho me equivoco yo. Claro, es que los slimes se comen de todo. Se pueden comer los pollos también. Por eso hay que intentar tener un poco de todo. Criar pollos, cultivar fruta, cultivar zanahorias. Mira, tenemos aquí... No quiero más slime rosa, tío. ¿Qué es esto? Ornamentos. Decoraciones coleccionables para tu rancho. ¿Cómo?
¿Cómo? Esto no me suena de nada, tío. Pero bueno, me lo llevo. Por aquí ya nos habían dicho que necesitábamos comida. Vale, vamos a volver hasta el rancho. Y voy a encerrar a los 4 slimes roca. De hecho, podríamos intentar mezclarlos ya. O sea, en vez de tener slimes roca y slimes de estos rosas, mezclarlos. Para conseguir las dos clases de slime. Porque el slime roca en sí, ¿qué come? Espérate. Dieta vegetal. Claro, estos comen vegetales, pero como los plorts rosas, o sea, como los rosas, comen de todo, al final, o sea... Yo pongo 4 de estos, y ahora les doy 4 caquitas de los rosas. Y ya está, ya tengo... ¿Qué pasa? Son más grandes, esa es la putada. Y al ser más grandes y andar más nerviosos, digamos, me la pueden liar, ¿no? Verás. Los slimes largos son slimes híbridos formados cuando un slime come un plort diferente al suyo. Vaca, aspíralos para mantenerlos en tu mira o dispáralos y mándalos a volar. Me los voy a guardar. Me los voy a guardar y espero que no la líen. Pero serás hijo de puta. Vale, y ahora ya les daría de comer. Mierda. Ahora ya les daría de comer a, directamente a los grandes, ¿no? Ya ha bajado el precio. Serán cabrones. Hostia, cunde muchísimo, ¿eh? Estos. Cunden muchísimo. Vale, tengo que ver de mezclar más slimes. 383. Estos ya tendrían fruta. Vamos a activar aquí. A ver. Un gallinero, por ejemplo. Y metemos aquí las gallinas. ¿Qué mejoras se le pueden hacer al... ¿Dónde vas tú? Flipao. Claro, ya son muchos aquí. Nos vamos a tener que deshacer de estos, ¿eh? ¿Qué mejoras se le podemos hacer aquí? Muros altos. Para que no entren los slimes. Vale, para que pongan tal. Para que crezcan el doble de rápido. Todas las mejoras son orientadas a conseguir antes las cosas. Y mira, ahora que ya tenemos esto aquí. Oye, y no da poco, ¿eh? 15. Vamos a dejar aquí las gallinas. Shh, ¿dónde vas? Que te veo. Claro, están viendo la comida los cabrones. Me llevo a estos cabrones de aquí. Voy a dejar 4 por si acaso. Pero me llevo a esta porquería de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vale, y ahora, estos muchachos. Dieta fruta. Y precisamente tengo poco fruta. Vamos a cruzarlos con otra especie. Por ejemplo, ¿qué especie podríamos cruzarlos? Podríamos cruzarlos con los gatos. Lo que pasa es que, claro, a ver quién encuentra ahora a los gatos.
Porque creo que los... No, 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 mira, aquí hay uno. Aquí hay uno. Slime atigrado. Vale, ahora tengo que conseguir mezclar a los atigrados con los fósforos. Y lo más sencillo sería... Lo más sencillo para hacer esto sería hacer que el atigrado vaya cagando y su comida... Uf, qué mal va a terminar esto, tú. No hay pollos por ahí. Ya no tengo espacio tampoco. Vale, nos piramos. Nos piramos para la granja. Más que nada porque tengo aquí el ornamento Victoria ocupándome espacio. Me voy a llevar todos los fosforitos. Vale, no necesito tantos. ¿Se queda esto ahí de decorativo? Pues se queda de decorativo. Vale. Seas hijo de puta. Vale, a ver, porque necesito deshacerme de algo de esto. ¿Qué haces, cabrón? No, no, no te comas a mis gallinas. Ser hijo de puta. Y se come mis putas gallinas. Fuera de aquí, asquerosos. Largo de mi rancho. Vale, me quedo el atigrado, que tiene una dieta de carne, como sospechaba. Entonces, si yo ahora hago esto y los slime fos... Bueno, los... Vale, 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 ya lo pillo. Mira, le echo una gallina. Este va a echar un cagarro. Claro, para lo que quiero hacer, ahora que lo pienso, necesitaría algo que no tengo. Necesitaría otra jaula de estas. Y para esto necesito pasta. Y para la pasta necesito dineros. Venga, comer, comer ahí. Comer ahí y darme plorts, cabrones. Vamos a vender el atigrado, que ahora mismo no voy a hacer nada con él. Y ahora vamos a pillar los plorts que nos han dado estos cabrones. Aquí hay alguien que no se ha comido su comida. Tengo tres rosas y tres rocas. 310, vale, me da para hacer otra de estas, ¿verdad? Sí, puedo hacer otro corral. Vale, pues por ejemplo, en este corral voy a mezclar los fósforos, que entiendo que les serán daño por la noche, con lo que me dé este. Pero claro, para eso necesito sacrificar pollos. La gruta, otro tanto, otros 1795, como si los tuviese. Y todavía tengo espacio para dos más. Ya ves. A ver, ahora mismo a los de tierra. Bueno, a ver, los de tierra o los de... O los nocturnos. Pero claro, estos entiendo que... Si ahora suelto uno aquí, se me muere, ¿no? O se la suda.
Bueno, o sea, también el hecho de saber volar, pues igual es un problema, ¿no? Igual es un problema eso. Vale, vamos a ir rápido. Igual simplemente necesito slimes normales y ya, ¿eh? Los atigrados tampoco me vendrían mal. Pero claro, los atigrados tienen el problema de que solo comen carne, los cabrones. ¿Qué haces aquí fuera, hijo de puta? Qué mal rollo, tío. Y aquí no veo yo que crezcan pollos, ¿eh? La verdad. Y esto, claro, vamos a necesitar mejoras. Nada, hay que capturar slimes. Hay que capturar slimes y hay que alimentarlos. Y hemos visto que unos slimes que dan comidilla y se alimentan de frutas. Vamos a pasar de los rosas. Vamos a pasar de estos, que son los básicos. Y pues yo qué sé, pillamos a los pequeñines estos, los slime roca. Y los atigrados. ¿Dónde estás, cabrón? Ahí está. Rocas y atigrados. Igual necesito uno de estos. Rogallo. Porque estos... Ah, claro, porque necesitaré gallos para hacer... Espera. Pavonea sus cosas como si fuera el rey del gallinero. Los rogallos son los aves alfa en la lejana pradera y la mitad de la ecuación requerida para criar pollos en el rancho. Sin embargo, los rogallos son más raros que cualquier gallina, lo que los hace un gran hallazgo en cualquier momento que uno es descubierto. Para adquirir un rogallo, encuentra uno en la pradera o críalo en el rancho. Cualquier tipo de pollito tiene una pequeña probabilidad de convertirse en un rogallo. Algunos rancheros creen que estas probabilidades aumentan si saludas a la cresta del rey gallo al amanecer con un entusiasta buenos días. En el rancho. Todas las gallinas que estén muy próximas a los rogallos periódicamente pondrán huevos que producen pollitos. Sin embargo, tener demasiadas gallinas o rogallos muy cerca los vuelve ansiosos y la producción de huevos se detendrá. Los rancheros espabilados que entienden su compleja naturaleza del romance entre pollos siempre mantendrán su gallinero con menos de 12 pollos adultos. ¿Vale? Creo que acabamos de descubrir la producción de gallinas. Y dicho esto, tenemos que priorizar, yo creo, los slime. Bueno, po podría criar ahora. Espera. Que este cabrón puede salirse. Ahí está, un rogallo y una gallina. Digo yo, podría soltar a estos. ¿Dónde vas? Los putos atigrados, tío. Qué hijos de puta. Aquí no se va nadie sin mi permiso, ¿eh? Qué cabrón. Acaban de desaparecer. Sí. Definitivamente. Visita la casa del rancho para ver. Vale. Me han mandado cositas, pero tengo plorts fósforo. Ahí está. Lo cual ya me permite, pues, por ejemplo, poner muros más altos. Voy a meter aquí muros más altos. A ver si así no se me escapan tanto los atigrados. A ver si no se me escapan tanto. Así ya los podemos alimentar. Y quizás necesite pollitos o gallinas para aumentar más la producción aquí, ¿eh? Y mira aquí. Aquí ya empiezan a crecer otra vez las frutas.
Tora West, ayúdame con esto y me aseguraré de que recibas lo que se te debe. A ver, ¿qué es lo que...? Ah, vale. Pide un pollo, 10 gallinas, 5... Y tengo 22 minutos para hacerlo. Esto creo que eran 5 gallinas viejas, estas 10 jóvenes. Un rogallo, 5 plorts de tierra y 5 de... Vale. Mira, y si nos deshacemos de los slimes fósforo y vamos a la búsqueda de gallinas. Vamos a intentar hacer esa misión, a ver. Por probar. ¿Veis? Ya se han regenerado los recursos que pillamos la primera vez. Vamos a pillar los plorts. Aunque estos son simplemente para la misión, ¿eh? Estos plorts son simplemente para la misión. Y ahora ya vamos a por gallinas. Y nos podemos llevar algo extra, como por ejemplo los de... Aquí, los de tierra, los amigos de tierra. ¿Qué es esto? Aparte de dinero, comida. Plort fósforo. ¡Pollito! Ahí está. Mierda. Esto no me hace falta de momento. Pero las gallinas sí. Pollitos y gallinallinas. Vale. ¡Pollito! Ven aquí. Vale, este es... Los pollitos casi los podemos dejar en la granja y que se vayan criando. Se vayan criando allí tranquilamente. A ver, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Aquí ya no sé si vine o no. Ah, sí, por aquí sí que habíamos pasado. Vale, hay un montón de slimes, ¿eh? También hay un montón de gallinas. Así que juguemos con eso. Misión salvar a las gallinas y a los pollitos. Ah, solo puedo llevar 9 pollitos, por lo que sea. Y 6 slimes de estos. Bueno, en vez de tener... a lo mejor más adelante me pongo con los cruces, pero veo que ocupan bastante espacio. Y que quizás sea más rentable tener muchos muy pequeños que unos pocos grandes mezclados. Entonces vamos a deshacernos de toda esta mierda. Luego podemos ir por ahí a pillar comida para darles de comer y empezar a sacar dinerillo, ¿no? Para mejoras. Vale, vamos a empezar con los plorts rosas. ¿Qué más? Gallinas. Pero vamos a ver. Vamos a tirar los pollitos aquí. Los pollos esos negros, no tengo ni idea, tío, de cómo... Vale, entiendo que al acabar esto, vendrá esto, como... Oh, o si yo completo esto, me dan esto, puede ser. Porque me tiene más sentido que me den 500 monedas, 5 plorts y todo esto. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has salido? Hijo de puta. Venga, a comer. Y aquí vamos a poner los slime roca. Que estos comen frutas y que estos los puedo alimentar más fácil. Venga, ¿quién falta por comer? Vale, pues ahí dejamos a la gallina.
Vendemos los plorts atigrados. A estos les podía dar fruta. Y estos son los que habíamos dicho que se pueden ir a tomar por... ahí. Vale. Esto todavía tiene que crecer. Igual que estos. Aquí ya se han comido el pollo. Mira, voy a dejarles las gallinas. Y vamos a por historias de estas. Por lo pronto vamos a por comida. Y ya, si encontramos plorts, pues oye. Eso que nos llevamos. Mira, zanahorias. Me las voy a llevar todas. Y alimentamos a nuestros propios muchachos. Ese era uno de los pollos que necesitaba, ¿eh? Poco fruta. Mira, fuera. Vamos a pillar zanahoria. Y si aprovecho y alimento a esos que, estaban hambrientos, supuestamente. Había unos que estaban hambrientos. Podíamos aprovechar. Pillamos ahora toda esta zanahoria. No, estos de aquí. Se supone que tenían hambre. ¡Ey, cabrones! Ya está. Estamos tranquilos. No necesito el slime rosa. Vale, pues mira, esto que nos llevamos, ¿eh? Vale, ya están tranquilos. Hemos podido pasar por la cueva. A ver a dónde nos lleva este sitio. Necesitamos una llave. Requiere una llave slime para abrirse. Y las llaves slime hay que conseguirlas. Y creo recordar que para conseguirlas había que darles de comer a esos slimes gigantes que se ven en algunas zonas. Vale, me llevo esto. Más los plorts que pueda pillar por ahí. Vale, 20 plorts rosas. A ver, no es que me vayan a dar una cantidad salvaje de dinero, pero algo es algo. Aparte tengo 20 zanahorias para alimentar a mis slimes roca. Más todos los pollos que les he dejado a los slimes estos gatetes. Ahí está, vamos de camino. Estos eran vegetal, sí. Voy a tirarle todo ya aquí. Ya irán comiendo ellos cuando vean. Ahí vamos, 4.40. Todavía, cuidado que todavía hay pollos aquí, ¿eh? Por cierto, slime roca para adentro.
¿Veis? El dorado. Si hubiese pillado el dorado antes, tío, cuando me apareció. Cago en su puta madre. Incluso me sale más rentable los azules. Madre mía, cómo se han puesto. ¿Cómo se han puesto? 13 plorts roca. A ver. De aquí vamos a sacar pasta, ¿eh? Más. Ahí está. Toma, 1182. Ahí es nada. ¿Qué podríamos sacar de aquí? A ver, yo creo que podríamos. Lo primero, hacerle muros más altos. Y lo segundo, el recolector de plort. Al menos el recolector de plort. El autoalimentador, pues ya se ve, lo vamos viendo, ¿no? Y aquí pues me irá pillando pues sus cagarrutas. Ahora yo solamente tengo que echarle la comida y despreocuparme totalmente. ¿Cómo vamos aquí, por cierto? Ah, mira, mira qué guay. Ah, mierda. No, el rogallo lo necesito yo. Vale, pues vamos a dejar así. Creo que cuando pasa tiempo las gallinas se vuelven negras, ¿puede ser? Me suena, algo me suena. Igual es inventado todo. Pero nada. Si conseguimos gallinas negras, 5 concretamente, tendríamos la misión completada. Pero la cosa no va a ser tan sencilla. Pongo fruta. Vamos a intentar al menos traerme uno de alimento siempre completo. Eso es lo que voy a intentar al menos. Y ahí como se... ¡Eh! Vaya, ¿y ahora cómo cojones salgo de aquí? Vale, vamos a pillar toda esta poco fruta. Vale, vamos a traerle un montón de comida a este bichaco. A ver qué es lo que nos suelta. Porque algo nos va a soltar. Seguro. Seguro, vamos. Igual hasta nos da la llave esa que nos hacía falta para seguir avanzando por la cueva. Es posible. Mira, además aquí hay un montón de comida. Será por comida, ¿sabes? Otro azulillo. Los slime roca, si me puedo llevar unos cuantos más, mejor. Y a ver si robamos algo más de comida. Bueno, confiscamos, mejor dicho. A ver si confiscamos algo más de comida. No había otro azulillo por aquí. Mierda. Vale. ¿Qué tengo? Un slime rosa. No quiero un slime rosa. Van a comer demasiado y se va a liar. Porque ya nos conocemos y se va a liar. No había otro grandullón por aquí. Sí, pero este solamente lo podemos alimentar con carne. Vale, mira, voy a llevarme la poco fruta y a ver qué hacemos. Me llevo los plorts atigrados.
Me llevo los slimes, me llevo la comida. Y que sea lo que tenga que ser. Quietos. No sé cuánto come este cabrón, también te digo. Vale. A ver qué me ha dado. Una gallina, que ya se van a comer. Llaves slime, una llave antigua para candados antiguos. ¿Será para la zona...? Solo tenemos una manera de averiguarlo. Pero antes vamos a base. A ver, ahora mismo tengo una llave de slime. Vamos hasta el corral. Dejamos todo allí repartido. Tú te vienes conmigo. Ahí está. Todavía están creciendo. Vale, pues nos vamos a base. Tú igual hasta eres de los míos, cabrón. Vale, ¿qué tenemos aquí? 4. Se me ha escapado alguno, seguro. Les voy a tener que poner un techo a este paso. La fruta no se la comen, ¿verdad? No va con ellos la fruta. Vale, vamos a vender los plorts que tenemos. ...703, vale. Vamos a ponerles a estos también un recolector de plort. El asunto es, ¿necesito tantos gallos? Yo creo que no. Venga, necesitamos dinero. A comer, cabrones. Y la fruta. Vale, estos son de más de legumbre. Necesito un bichaco que sea de fruta. Vale, necesito un bichaco que sea de fruta. Y si tengo que priorizar algo, tendrán que ser zanahorias. Soltamos esta mierda y pillamos zanahorias. Vamos a intentar pillar unas 20 para alimentar a mis muchachos, a los azulillos. Pero todavía están creciendo, claro. Y supongo que 20 es un número ideal, porque es el stack al completo de comida, ¿no? Vale, vámonos por la cueva. Estos ya estaban pacíficos, ¿no? No, ya están cabreados otra vez. Vamos a ignorarlos. Ahí estamos. Vale, pues hemos conseguido un acceso a la cantera índigo. Todo lo que queda de un proyecto de minería que rápidamente se fue a la quiebra. Qué bien. Siempre fui más feliz cuando estaba conmigo mismo. Los lugares, como esta vieja cantera, me venían bien. Cómodo y silencioso y casi siempre vacío. Así que imaginé que la vida en la lejana pradera me acomodaría perfectamente. Pues bien, ¿quién lo diría? Vengo de tan lejos y la primera persona que vi cambió cómo veía las cosas. El silencio no era suficiente. Me gustaba escuchar su risa. Vaya.
Primer slime que veo y es el básico de todo. Vale, ahí tenemos zanahoria, perfecto. Los pollitos. ¿Qué es esto? Remolacha corazón. Vale, un nuevo tipo de cultivo. Y seguramente también hay nuevos tipos de slimes. Mira, más slime roca. Me voy a llevar unos cuantos. Luego los que no quiera, me deshago de ellos. Botas de carrera. Esta nueva mejora disponible. Visita la tienda de mejoras para adquirirla. Hostia. Hay que ponerse a ello. Y aquí, qué tremenda carnicería que se están montando, ¿no? ¡Eh! Tú. Slime boom, ten cuidado. Vale, es un nuevo tipo de slime. ¿Y por aquí qué? ¿Qué come? Carne. Vale, como es un nuevo tipo de slime, me lo llevo también. Por cierto, necesitamos llenarnos de carne para alimentar al otro slime gigante. Y hay que visitar eso de las mejoras. ¿Qué coño es eso de las mejoras? A ver. También debería cultivar zanahorias. El caso es, ¿cuántos hay aquí? 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uno más y serían los 20. Tiro las zanahorias. A estos las gallinas. Vale, estos ya están criando otra vez. Ah, se cae la fruta al suelo. Claro, pero no tengo nadie que consuma fruta. Bueno, este consumía carne también, ¿verdad? El slime boom. Aquí es donde quizás si me salga rentable cruzarlos. Por algunos, en plan, para poder alimentarlos de las dos maneras. O sea, creo que la técnica estaba en eso. En plan, estos tíos comen vegetales, esos comen carne, pero resulta que los mezclo con una especie que come vegetales y luego ya comen los híbridos, comen las dos cosas, vegetales y carne. Los boom, por ejemplo, dan 71 por cada. No está ni tan mal. Tutoriales, rancho, slimes. Bueno, los slimes todos que vayamos descubriendo. Creo que si le dabas el favorito, te soltaban dos. Si le dabas la comida favorita, te soltaban dos cagadas en vez de una, si no recuerdo mal. ¿Y esto qué pedía? La favorita de esto es la remolacha corazón. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.